Directo contigo. Directo contigo. Directo contigo. Muy buenas tardes, martes 18 de abril. Después de este receso por Semana Santa, volvemos con nuestro magazine Directo Contigo y en lo que supone hoy nuestro programa número 129, el programa magazine de este canal televisión. Y ya sin más, vamos a saludar a las primeras invitadas de este programa de hoy. Ellas son Verónica Rodríguez, coordinadora de Funcasor, la Fundación Canaria para las Personas con sordera y sus familias. Verónica, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y le acompaña Daura Morán. Daura, pues las vamos a saludar, buenas tardes también. Y ella, pues, acompaña a Verónica y va a interpretar toda esta entrevista que nosotros vamos a realizar hoy con el fin de conocer también, pues, Verónica, a esta fundación que nace en el año 1992 y que precisamente, pues, ya va a cumplir pues el 25 aniversario, esas bodas de plata, una importante celebración, pero sobre todo una importante función social con un carácter asistencial, con un carácter formativo y con una importante vocación de servicio. Vamos a conocer, si te parece, Verónica, aunque el tiempo no es mucho, ¿cuál es la función y la tarea de Funcasor? Pues como tú has explicado muy bien, Funcasor nació en el año 1992. Nació por la fusión de dos asociaciones de padres y madres que tenían hijos con sordera en la isla de Tenerife. En un principio querían construir un colegio que fuera exclusivamente para niños sordos, pero después por las leyes educativas de integración educativa se dieron cuenta de que no podía ser un colegio y crearon lo que es hoy la fundación. Nació en la isla de Tenerife, pero después, por las necesidades que hay con las personas sordas, también tenemos una sede en la isla de La Palma y la sede física también aquí en la isla de Gran Canaria. Pero es una fundación que trabaja en las 7 islas canarias. Ya decía que tiene un carácter asistencial, cultural, formativo, de servicios, rápidamente, aunque también tiene un área de empleo, de eso hablaremos más tarde, pero podemos rápidamente hablar de todas esas actividades que desarrolla y que pone en marcha Funcasor, Verónica. Sí, pues mira, tenemos diferentes servicios en los que cubrimos las etapas de la vida de la persona sorda desde que nace hasta la edad adulta. Aquí en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, los principales servicios que tenemos es el servicio de información, valoración y orientación, que es la puerta de entrada que tiene una persona sorda adulta cuando tiene una necesidad de cualquier índole, puede ser educativa o social o sanitaria. Es la puerta de entrada, lo recibe la trabajadora social en este caso. Después, otro de los servicios que tenemos muy importantes es el servicio de atención y apoyo a la familia, el SAF. Que es un servicio que atiende directamente a las familias, por un lado las de recién diagnóstico, cuando tenemos un hijo con sordera y se le acaba de diagnosticar la sordera, pues muchas veces acude o es derivado a nosotros hacemos pues gestiones, lo mismo que en el SIBO, pues de índole sanitario, social, educativo. Dentro de este servicio hay un programa muy bonito que se llama el Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar, donde padres y madres que tienen hijos con sordera, con experiencia ya en trayectoria con hijos sordos, ayudan a madres y padres de recién diagnóstico. Y después, por último, uno de los grandes servicios que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria también es el servicio de intérprete de lengua de signos, donde la mayor parte de servicios que cubrimos son los educativos, pues porque las familias muchas veces con sordera que necesitan ir a una tutoría en un colegio o una reunión de padres y madres o arreglar una gestión al ayuntamiento, cualquier contexto que necesiten un servicio de intérprete, pues pueden acudir y todos los servicios son gratuitos. Es una asistencia en definitiva a esa familia, pero cada vez más también es visible ese trabajo en actos públicos también para hacerlos accesibles a las personas con sordera. Hablamos de la accesibilidad, si te parece. Sí, me parece un tema muy interesante.
porque aquí en Gran Canaria se están dando pasos también importantes. Y desde la fundación, ya que fue creada por padres y madres, siempre se ha visto a la persona sorda en su globalidad. No todas las personas sordas utilizan la lengua de signos, hay mucha población sorda que utilizan prótesis auditiva. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que ver a la persona sorda en su conjunto. Por ejemplo, una persona sorda desde que se despierta, quería decir, por la mañana ya tiene una barrera de comunicación. Necesita un despertador que sea accesible, que esté adaptado a su sordera. O si quiere ir al trabajo, su puesto de trabajo también tiene que estar adaptado a su sordera. Bien si es signante o si tiene una prótesis auditiva. O si quiere ir al teatro y es una persona que utiliza una prótesis auditiva, es importante tener en los teatros, en los auditorios, los bucles magnéticos, el subtitulado también en las televisiones, en los canales de televisión. En las leyes actuales dicen que la mayor parte de la programación debería estar, sobre todo en los canales públicos, cubiertos con el subtitulado para sordos, para personas con sordera. Estas son ayudas técnicas que salvan esas barreras de comunicación con las que se encuentran las personas todos los días. El papel de las familias, ya nombraba, por ejemplo, esa interacción y esa ayuda de las personas, en cierto modo, que ya llevan algunos años trabajando porque tienen algún miembro de su familia y ya pues forman parte de la fundación con los que recién llega. Pero, ¿cuál es el papel de la familia dentro de la fundación, Verónica? Pues es muy importante porque como ellos mismos fueron los que crearon la fundación, el patronato de nuestra fundación también son padres y madres, aparte de o personas jubiladas que han estado vinculados al mundo de la discapacidad auditiva. Pero el papel de la familia es muy importante, no solamente porque es el motor de la fundación, es el patronato, y ellos hacen un papel de voluntariado, en este caso, si te das cuenta, también en el programa de ayuda mutua interfamiliar, como te comentaba antes, son ellos mismos, las familias, quienes están apoyando a esas familias de recién diagnóstico, quien proponen cuáles son las necesidades actuales que existen, depende de cada isla, porque cada isla tiene su necesidad. Por ejemplo, aquí en la isla de Gran Canaria se trabaja muy cerca, pues las familias nos dicen, pues necesitamos donación de pilas, por ejemplo, para los niños que no tienen recursos, para las pilas de sus prótesis auditivas, pues tenemos que hacer un proyecto de este tipo. O sea, nos van orientándose cuáles son las necesidades o el papel de la mujer sorda, que tiene una doble discriminación por ser sorda y por ser mujer. Tenemos que enfocar nuestros proyectos a trabajar con ella, a trabajar la autoestima, el apoyo de la mujer sorda. O sea, es las mismas familias, los padres, las madres, las abuelas, los hermanos de esas personas sordas son los que apoyan y son los que innovan y nos ayudan en el día a día, participan en nuestras actividades culturales y de ocio también. Son sus ojos, en definitiva, para orientarles en esos proyectos interesantes, ¿no? Sí, sí. El funcionamiento de la fundación. Citaba antes el área de empleo y el Centro Especial de Empleo, porque quizás es uno, quizás, no sé si decirlo de esta manera, pero yo creo que es uno de los grandes caballos de batalla de la fundación por las características físicas de estas personas. ¿Cómo se trabaja en este sentido? ¿Con qué apoyos cuentan? Pues mira, el área de empleo dentro de la fundación es un área bastante grande. Y como tú estás muy bien explicando, es un pilar súper importante para la persona sorda encontrar un puesto de trabajo. Entonces, por eso hemos enfocado muchos de nuestros proyectos hacia la integración laboral. Muchas veces esos proyectos tienen una parte formativa, vinculados muchas veces a la formación profesional, muchas veces también gracias al Servicio Canario de Empleo, que con sus programas experimentales, o proyectos específicos de formación e integración laboral, pues podemos sacar adelante y podemos integrar laboralmente a las personas con sorderas, pero normalmente el diseño es una parte formativa, viendo pues las necesidades que tiene cada perfil, ¿no? Porque cada persona es diferente, aunque sea sorda, como las personas oyentes, vemos las necesidades que tienen, nos adaptamos a ellos en la formación y después en la búsqueda del empleo. Una vez encontrado el puesto de trabajo, hay que hacerle un seguimiento en su puesto de trabajo con la metodología del empleo con apoyo, que es la metodología que se viene utilizando desde hace años. Y una vez ya está integrado laboralmente,
pues intentar que la persona sorda pues pueda tener ya estar solo y quedarse solo en su puesto de trabajo. Uno de los trabajos muy importantes para nosotros es también hacer campañas de sensibilización a las empresas, explicarles qué significa ser una persona con discapacidad auditiva, cuáles son las necesidades comunicativas, ¿no? Cuáles son las peculiaridades que tiene la persona sorda en el puesto de trabajo, en cualquier puesto que sea, puede ser en la agricultura, en la televisión o en una peluquería o en la atención al público, ¿no? También dependiendo de las capacidades que nos pueda aportar también esa persona, sacarle el máximo rendimiento. Antes hablabas de los patronos. Verónica es una institución privada, por lo tanto necesita de contar con ayudas, de inyecciones económicas. ¿Cómo se sufraga Funcasor? Pues mira, fundamentalmente por subvenciones públicas, las convocatorias públicas de subvenciones, por donaciones privadas. También tenemos nuestra tienda online donde vendemos nuestros productos, hacemos materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua de signos o merchandising en general. Pues hacemos carreras donde recogemos donativos, este tipo de cosas, diferentes vías de financiación. Afortunadamente la sociedad, las instituciones cada vez están más concienciadas y programan dentro de sus actividades cursos o talleres de lenguas de signos, pero me imagino que también otros de los servicios a través de la fundación que ustedes hoy representan, pues también se realizan actividades de este tipo. Y lo digo porque como no podemos profundizar en toda la información que quisiéramos, las personas que estén interesadas pueden contactar con ustedes, por ejemplo, a través de la página web funcasor.org. Uh-huh. Ahí pueden también ampliar toda esta información. Pero yo me imagino que ponen también iniciativas, ponen en marcha iniciativas de este tipo, como sí, formativas. Formativas, sí. Para las personas que estén interesadas. Sí, hacemos cursos de lengua de signos. Ahora mismo tenemos tres tipos de iniciativas formativas. Por un lado, para familias que tienen hijos o hijas con sordera, que son cursos o talleres totalmente gratuitos para ellos, porque son nuestros usuarios con los que trabajamos. Y son talleres muy bonitos porque viene la abuela, el padre, la madre, el hermano de la persona que tiene sordera. En la mayoría son niños pequeños y jóvenes hasta la adolescencia. Por otro lado, tenemos otro tipo de cursos que son enfocados única y exclusivamente para niños que son oyentes, niños oyentes que quieren aprender lengua de signos. Es un público que últimamente demanda mucho esta formación, porque quieren aprender a hacer cuentos en lengua de signos o porque quieren hacer canciones en lengua de signos. Entonces, hace como un mes o así empezamos con estos cursos dirigidos exclusivamente para niños oyentes. Y la tercera línea formativa son cursos de lengua de signos para personas oyentes que quieren aprender lengua de signos. El día 26 de abril empezamos uno de ellos, que es para la iniciación a la lengua de signos. Interesantísimo. Por eso reitero que visiten la página web www.funcasor.org para que conozcan mejor esta fundación, pero sobre todo para que conozcan más los servicios que prestan y, ¿por qué no? Quizás pues también a través de ahí pues puedan ustedes contar con futuros voluntarios. Antes de despedirlas, Verónica, creo que tienen una actividad pues dentro de unos días, sí, dentro de poco. Exactamente, el día 5 de mayo. GC Signo, Gran Canaria Signo, es una empresa que se dedica a la formación en lengua de signos y ha organizado un festival de las canciones interpretadas a la lengua de signos, se llama. Es el cuarto festival que organizan ellos y lo organizan en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas y junto con Funcasor también. Es el 5 de mayo a las 9 de la noche en el Paper Club, en la calle Remedios 10, en Las Palmas de Gran Canaria. La entrada cuesta 8 euros como donativo y será un festival diferente con canciones interpretadas a la lengua de signos, o sea que animo a todas las personas a que quieran venir.
tienen las puertas abiertas. Invitados quedan todos. ¿Sí? Verónica Rodríguez, Daura Morán, ha sido un placer tenerlas hoy en este programa, pero sobre todo ha sido todo un lujo pues contar con las dos para conocer un poquito más a Funcasor y agradecerles, por supuesto, a la Fundación el abrirnos las puertas, aunque sea a través de este programa, para darla principalmente a conocer la ciudadanía y a la sociedad, porque un servicio que en definitiva del que se pueden beneficiar. Muchísimas gracias en definitiva por el trabajo que hacen. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pues nosotros seguimos adelante y ahora nos vamos a ir al municipio de Santa Lucía. El día 23 de abril se conmemora el Día del Libro, pero ya son muchas las actividades que se están desarrollando para tal conmemoración. En este municipio, pues un colectivo de jóvenes ya han publicado dos libros que recogen pues una serie de trabajos que han editado. Vamos a conocer esos trabajos gracias al reportaje realizado en el IES José Serpa por los compañeros. Adelante. Esta semana, en la que los libros cogen un especial protagonismo por su Día Internacional, hemos descubierto en Santa Lucía a unos escritores tan jóvenes como prolíficos. Con apenas 18 años, ya han editado dos libros, 25 Esperanzas contra el Dolor, relacionado con la violencia contra la mujer, y Yo, Tú, Mujeres, Siempre, que tiene que ver con la igualdad para la mujer. Todos estos jóvenes estudian en el IES José Serpa y el gusanillo de la escritura se los ha metido un profesor, Victoriano Santana, el auténtico ideólogo de esta iniciativa. Hoy los hemos reunido a todos para que nos hablen de su corta pero intensa experiencia literaria a las puertas del Día Internacional del Libro. El libro este nosotros no lo hicimos para ver qué pensaban sobre nosotros. Nosotros lo escribimos para que las personas que lo leyeran reflexionaran sobre este tema y empezaran a contribuir con lo que se ha hablado del libro, que empiezo diciendo frases que muchas veces son típicas, en plan, no salgas así vestida, lo hago por tu bien, pero sobre todo lo más que me extraña es que siempre te dicen que lo hacen porque te quieren. Y todo es porque te quieren, porque quieren lo mejor para ti, porque quieren que prospere. Si de verdad me quieres, nunca vas a hacer eso. Si me quieres, me dejas ser libre, no me condicionas a vestirme de una manera, a pensar de una manera, a hacer las cosas como y cuando tú quieras. Hacerlo simplemente porque soy yo, porque me gusta así. Porque si me quieres tal cual soy. No de una manera en la que a ti te gustaría que yo fuese así. Recogí un poco el realismo de Lorca y el simbolismo de Góngora. Y quería resaltar temas actuales, situaciones del hoy, y no solo focalizar la palabra violencia en el acto de pegarle a una mujer, sino que el tema tiene una larga raíz y hay que cogerla desde el principio. Y el principio está en el momento en el que se te cortan las libertades. Muchas veces la mujer, cuando se ve dentro a lo mejor de una relación en la que sufre maltrato, muchas veces como que tira la toalla y piensa que no puede salir de ahí. Entonces yo lo enfoqué en el sentido de que una mujer, el camino de la vida, se encuentra a diferentes puertas y ella es la que tiene que rechazar o no algunas, pero que también tiene que darse cuenta de que en algún momento, si se ve que su camino no es el apropiado, puede volver atrás y rehacerlo. El texto comienza hablando de cómo nació la primera mujer y comienza hablando de que era una estrella en el cielo, cayó en la tierra, se convirtió en agua, del agua floreció en un árbol, de un árbol pues se convirtió en lo que es el cuerpo de una mujer tal y como la conocemos. Y yo introduje el simbolismo en el sentido de que una estrella es dura, es una piedra, es fuerte, supuestamente es la cualidad de un hombre, ser duro y ser fuerte. La mujer empezó siendo así. Cuando cayó a la tierra se convirtió en líquida, en agua, en fluidez, en sentimiento. Por eso mi libro va enfocado sobre todo a esa lucha, a ser consistentes, a no dejar nunca de luchar, de conseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Yo me inspiré en un vídeo que vi y creo que fue muy adecuado la hora de cómo se expresó el vídeo, y hablaba de
cómo la mujer se siente infravalorada, ya sea en la sociedad, en el trabajo, en cualquier sitio. Yo en realidad el libro no lo hice para que la gente pensara algo sobre mí y tuviera una opinión, sino para invitar a las mujeres, pero también a los hombres, a reflexionar sobre lo que pasa con las mujeres en la realidad. Con esta clase de ejercicio hemos podido ser nosotros mismos y mostrar ante el mundo cómo vemos la igualdad y la violencia de género y las soluciones que nosotros planteamos para que esto se erradique una vez por todas y que la sociedad cambie de una vez. Me parece una iniciativa maravillosa y que no solo deberíamos hacerlo los de bachillerato, sino que se debería copiar en todos los cursos. Es un trabajo que ya da sus frutos de por sí, el simple hecho de haberlo hecho en conjunto con mis compañeros. Ya da sus frutos porque, aparte de mi visión, puedo ver la visión de mis compañeros, que podamos tener los mismos puntos en común o no, y nos podemos nutrir los unos de los otros. No lo hemos dicho, pero creo que todos lo pensamos, que es de agradecer que hayan profesores que te inviten a realizar iniciativas de este calibre, por así decirlo, y no solo estos libros, sino otras actividades que hemos hecho y por esta línea también. Y gracias a este reportaje realizado en el IES José Serpa, hemos podido conocer esta experiencia de estos jóvenes escritores que ya pues han lanzado su segunda publicación. Y vamos ya a recibir y saludar a nuestra psicóloga, la psicóloga del programa, Naira León Acosta, del Centro de Psicología Aquiles. Naira, buenas tardes. ¿Qué tal, Otulia? Bienvenida, yo bien, ¿y tú? Bien, bien. Y después de esta semanita que hemos tenido algunos días para descansar, pues mejor. Mejor, por supuesto. Hoy vamos a hablar de esas claves para mejorar la asertividad. Uh-huh. Pero si te parece, para el que no sepa, nos cuentas qué es la asertividad muy rápidamente. Vale. Pues mire, muy sencillo. La asertividad es la capacidad que tenemos que aprender para poder expresar nuestras opiniones, pensamientos o sentimientos, pero sin faltar el respeto a las otras personas. Además, esto nos va a permitir, por ejemplo, tener en cuenta más nuestras necesidades y cumplirlas. ¿Y cómo puedo saber yo o cómo puede saber una persona si es asertivo? Pues mira, sobre todo cuando no solo tiene en cuenta las necesidades de los demás, sino la propia suya, ¿no? Son muchas las ocasiones en las que siempre estamos cubriendo la necesidad de las otras personas, cumpliendo con recados, mirando que estén bien, y al final nos olvidamos de nosotros mismos, y eso nos empieza a pasar factura, tanto física como emocional. Entonces, la persona asertiva es aquella que va a saber escuchar mejor, va a solucionar mejor los problemas porque se le va a ocurrir muchas más alternativas para solucionarlos, por ejemplo. Y no se trata de ser egoísta, porque muchas veces creemos eso, ¿no? Bueno, es que si empiezo a mirar por mis necesidades, eso es un poco egoísta, ¿no? No se trata de olvidarnos de los demás, sino mirar un poquito también por uno mismo. Ni un extremo ni el otro. Exacto, ¿no? Eso te va a permitir incluso no solo respetar más a los demás, sino respetarte a ti mismo, porque vas a tener en cuenta un poquito más tus valores, por ejemplo, o tu condición física o mental, intentar que esté lo más saludable posible, no abandonar determinadas actividades que te gusten, porque así somos más asertivos y nos cuidamos mejor. Pues como hoy nos vas a hablar de esas claves para mejorar nuestra asertividad, que casi no lo digo. Es un poco complicado. Pues cuéntanos esa serie de pautas que debemos tener en cuenta y cómo llevarlas a cabo para no caer, como decíamos, ni en un extremo ni en el otro. Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, mejorar nuestra comunicación. ¿En qué consiste esto? Sucede muchas veces que cuando estamos intentando hablar con una persona, sobre todo para solucionar un problema, a lo mejor alguno de los dos no estamos en el mejor estado de ánimo para solucionar en este momento esa situación, bien porque estamos cabreados o muy tristes o porque el momento no acompaña, ¿no? Entonces, tener la capacidad de poner una pausa a esa conversación y trasladarla para otro momento en que los dos estemos mejor.
¿vale? Mejor emocionalmente o sea el momento más adecuado. Porque sucede muchas veces que si nos empezamos a gritar, a hablar mucho y demás, nuestro cerebro un poco se bloquea y deja de procesar la información que nos está llegando. E incluso la misma que nosotros generamos para la otra persona, no la ordenamos bien. Y al final es un cacao. No vamos a llegar al mejor resultado. Claro, no vamos a llegar a ningún acuerdo, nos vamos a enfadar más, seguramente. Y entonces, seguro que tú lo habrás oído más de una vez, sobre todo a los mayores. Si dos no quieren, uno no pelea. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, se trata de eso mismo. Si vemos que nosotros mismos o la otra persona no está en el mejor momento para solucionar el problema, vamos a aplazar la conversación para otro momento, ¿no? Uh-huh. Y lo vamos a decir respetuosamente. Por ejemplo, oye, te veo muy alterado o me noto muy alterado, creo que será mejor dejar esta conversación cuando estemos más tranquilos y lo hablamos. Sensatez. Tan sencillo como eso, uh-huh. ¿Vale? También mejorar la comunicación en el sentido de aprender a decir que no, ¿vale? Muchas veces tenemos que decir que no a las otras personas, bien porque no están teniendo en cuenta nuestras necesidades o va en contra de nuestros valores, lo que nos pide hacer. Entonces, el decir que no muchas veces nos va a ayudar también para ser más asertivos y cuidarnos emocionalmente, ¿vale? Y muchas veces me dicen, ay, pero ¿cómo decimos esto de decir que no? Pues no queda otra forma que ponerlo en práctica. ¿Vale? Las habilidades sociales, lo que tiene la única forma de entrenarla es poniendo en práctica. Al principio nos costará un poquito más, incluso puede que nos sintamos un poquito mal porque no estamos acostumbrados o las otras personas se sorprendan, pero vamos a llegar a un punto de entrenamiento en el que lo vamos a normalizar y vamos a ver tanto nosotros como las demás personas que también tenemos derecho a decir que no. En ese punto incluso, Naira, incluso ya poniéndonos en la piel del otro, uh-huh. podemos hacer ver al otro también quizás que está equivocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O porque en este caso nos perjudica si dijéramos que sí, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor yo tengo unos valores que no se tienen en cuenta o porque la otra persona no conoce esos valores simplemente porque nunca lo hemos expresado. Entonces se trata un poquito de eso. Uh-huh. ¿Vale? Otra herramienta que podemos llevar a cabo para ser un poquito más asertivo, pues conocer y cuidar nuestras necesidades físicas y emocionales. ¿En qué consiste eso? Pues buscar un tiempito, por ejemplo, para hacer nuestro hobby favorito, nuestra actividad favorita, tener tiempo para comer. ¿Cuántas son las veces en las que comemos tan rápido o estamos tan estresados que cuando nos preguntan, oye, ¿qué comiste hoy? Ni nos acordamos. ¿Vale? Vivimos súper ajetreados. Entonces, el tener ese tiempo pausado, relajado, tranquilo, para hacer actividades, aunque sean tan sencillas como esa, comer, dormir adecuadamente, que nuestro cerebro no lo va a agradecer, pasar tiempo con la familia, con los amigos, para tener tiempo a hacer las actividades que nos gusta. No puede ser que estemos todo el día llenos de responsabilidades, de obligaciones, que no tengamos un rato para descansar o para cuidarnos o hacer simplemente las actividades que más nos gustan. ¿Vale? De eso se trata también ser asertivo y así nos vamos a cuidar mucho mejor. Uh-huh. Incluso hasta conocernos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Conocernos y rebajar un poquito ese nivel de estrés, porque esos ratitos nos van a servir para desconectar completamente, descansar, relajarnos y demás. Uh-huh. Interesante. Otra herramienta que se me ocurre, pues, por ejemplo, cuidar la forma en la que nos hablamos. ¿Vale? Son muchas las veces en las que nos estamos criticando y no se trata precisamente de críticas constructivas, sino de etiquetas negativas que están ahí para machacarnos, para darle una patada a nuestra autoestima, como digo yo. Entonces, aprender a hablarnos un poquito con más cariño y con más respeto, ¿no? Si muchas veces habláramos a los demás como nos hablamos a nosotros mismos, nos quedaríamos solos. ¿Vale? Pues eso significa que también nos alejamos de nuestra propia persona y que nos estamos haciendo daño. Entonces, cuando no conseguimos un objetivo que nos hemos propuesto, se trata no de machacarnos y de hablarnos mal, sino todo lo contrario. Oye, si esto le estuviera pasando a tu mejor amigo, a un ser querido, ¿qué le dirías? Y es un poquito ese mensaje el que te tienes que decir también a ti mismo. Uh-huh. Haces mucho hincapié en esto siempre, ¿verdad, Naira? Siempre, siempre lo repito. Porque es verdad. Porque psicológicamente creo que marca, ¿no? Claro, porque al final cuando nos definimos a nosotros mismos, ¿no? Un poquito hoy estuve hablando de eso en la radio esta mañana, nos definimos a nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero luego si nos vamos a la realidad, ¿realmente estás llevando a cabo esas virtudes o solo te estás centrando en los defectos? Uh-huh. ¿Vale? Ten en cuenta que ya hemos dicho que nuestra mente siempre tiende a centrarse más en los aspectos negativos, ¿no? Tenemos ese filtro negativo que tenemos que aprender a educar. Si nos pasa algo negativo
hoy vamos a estar repitiéndolo durante una semana. Sin embargo, lo positivo un poco se queda ahí en el aire. Sí, bueno, me pasó, pero ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, educarnos en esa parte positiva, no solo en resaltar, en reforzarnos, sino también en lo que nos decimos. Muy importante. Tenerlo en cuenta siempre, tenerlo siempre presente. Seguimos con esas claves, con esas pautas. Mira, y la última herramienta, muy importante también, aprender a identificar, aceptar y expresar nuestras emociones. ¿Vale? Ya he dicho muchas veces que estar bien o ser feliz, como lo queramos llamar, no consiste en estar con la sonrisa las 24 horas del día. Tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos y que como seres humanos sentimos todo, tanto lo positivo como lo negativo. Y que la ansiedad, la tristeza, por ejemplo, el miedo, simplemente están ahí porque son emociones necesarias y fundamentales, muchas veces incluso para sobrevivir. Entonces se trata de valorar la situación, identificar cómo me siento yo al respecto, normalizar, ¿vale? Si es normal que yo me sienta así ante esta situación trágica, por ejemplo, estoy triste porque estoy pasando por un proceso, por ejemplo, de duelo. Pues es lo más lógico. Cualquier ser humano seguramente le pasaría, no nos tenemos que sorprender. Y sobre todo, compartir esas emociones, el hablarlo, ¿no? El ponerle nombre, porque eso, aparte de que nos va a ayudar a afrontar mejor el problema en sí, y nos vamos a sentir mucho más apoyados por los seres queridos que nos rodean seguramente. Uh-huh. Pues muy interesante estas 5 claves para mejorar la asertividad. Hay que tenerlas en cuenta, tenerlas presentes. No sé si quieres añadir algo más, Naira. Bueno, pues como siempre, que esto se trata de entrenar, ¿no? De nada sirve, bueno, si lo tenemos en cuenta, conocemos la teoría, pero se trata de trabajar en la práctica porque es ir adquiriendo diferentes habilidades. Y como cualquier habilidad, es como aprender a montar en bicicleta. No aprendemos de un segundo para otro, requiere un tiempo, un procedimiento, pero si le ponemos empeño, al final podemos llevar la bicicleta sin problema. Pues estas herramientas se trata de lo mismo, por supuesto, ir entrenándolas. Hay que practicarla. Naira, muchísimas gracias, como siempre, esos consejos siempre muy prácticos, siempre son pinceladas que nos ayudan a lo mejor a retenerlas, que es especialmente de lo que se trata. No se trata de dar unas clases magistrales aquí, que después no nos acordemos de... Claro, de, son cosas muy generales. De nada. Naira, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora nosotros nos vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos con más temas preparados para este martes. Directo contigo. Directo contigo. Cuando llega la nueva temporada, visitar a Marey Modas es algo habitual. A la vanguardia en las últimas tendencias, asesoramiento personalizado, calidad, precio y actualidad. No busques más, lo que pretendes está aquí. Marey Modas, en la calle República Argentina número 53, en Carrizal. ¿Sabes que el amianto puede ser dañino para tu salud y para el medio ambiente? Si en tu vivienda particular hay planchas o bidones de fibrocemento que contienen amianto, date de alta en el censo que estamos elaborando desde la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, es importante no manipular el material porque puede suponer un riesgo para tu salud y se deben tomar medidas de seguridad. Formar parte del censo es voluntario y muy sencillo. Puedes llamarnos al teléfono 928 18 28 96 o visitar la web de la Mancomunidad del Sureste, surestegc.org, y te informamos. Cuida tu salud y tu entorno. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Viernes 21 de abril a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal, La Chirigota del Canijo de Cádiz. Entradas ya a la venta en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Entre timples y serones vuelven los cochineros. ¡Libertad!
Suben al escenario del Centro Cultural Federico García Lorca con un repertorio nuevo, haciendo una clara apuesta por la tradición y por la música de las dos orillas. Solitaria camina la viquina. Entre timples y serones, el sábado 22 de abril en el Teatro Cultural Federico García Lorca. Venta de entradas en la librería Catina, Supermercado Cristo de Ingenio, librería Felo en Carrizal y en www.entrees.es. Entre timples y serones, el sábado 22 de abril, Los Cochineros. Domingo 30 de abril, Área Recreativa de Santa Cristina. Ingenio celebra el Día de la Vecindad, un día de convivencia entre las y los vecinos del municipio donde podremos disfrutar de actividades para mayores, castillos hinchables, pintacaras y juegos para los más pequeños y las actuaciones musicales del solista Roberto y el grupo Génesis. Contaremos con transporte y merienda por un precio de 3 euros. Entradas ya a la venta en las asociaciones vecinales del municipio y en la Concejalía de Participación Ciudadana de la Villa de Ingenio. Domingo 30 de abril, Área Recreativa de Santa Cristina. Ingenio celebra el Día de la Vecindad. ¿Te lo vas a perder? Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017, viernes 28 de abril, Illana con su espectáculo Chefs, a las 9 de la noche en el Centro Cívico de Carrizal. Entradas en www.entrees.es. Festival de Teatro Ingenio Cómico 2017. (Risa)
Y ahora nos vamos hasta el municipio de Valsequillo, porque el 22 de abril va a acoger la segunda muestra de profesionales de la moda y de la imagen. Y hoy nos acompañan para hablarnos precisamente de esta actividad el presidente de la Asociación Empresarial El Tajinaste Azul, Iván Medina. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y también nos acompaña Adela Sarmiento, representante del Centro de Estética y Dietética, del mismo nombre, Adela Sarmiento. Adela, buenas tardes, buenas bienvenida tardes. También. Gracias. Parece que fue ayer, pero nos vimos el año pasado precisamente para hablar de esta actividad, de la primera edición de esta muestra. Muy rápidamente, ¿cómo transcurrió, cómo sucedió, cómo fue el resultado de esta experiencia? Hombre, creo que el que se haga la segunda edición ya dice cómo fue la primera, o sea, la verdad que fue una iniciativa propulsada por las empresas del gremio y sobrepasó las expectativas que nosotros teníamos sobre el acto. De hecho, es que gracias a la aportación de medios como ustedes y otros medios pues, que nos apoyaron también, pues vino hasta público de fuera de Valsequillo. Por lo tanto, eso ha hecho que se haga la segunda edición este año. Eso ha supuesto un empuje para que ustedes se pongan manos a la obra y organizar esta actividad que, como digo, va a tener lugar el 22 de abril a las 8:30 de la tarde, nuevamente en el Teatro Jacinto Suárez Martel de Valsequillo. Un municipio muy activo, Iván, y sobre todo gracias a las actividades y a las iniciativas de asociaciones y colectivos como el que representas. Sí, la verdad es que Valsequillo suele ser siempre muy dinámico, como bien dices. Hay distintas actividades de distintos gremios, no solo de la asociación, sino también de otros colectivos que pertenecen a Valsequillo. Y desde la asociación siempre hemos intentado promover todas las iniciativas que salen con respecto a las empresas que integran a dicho organismo, que es el nuestro, la Tajinaste Azul. Valsestilo, por ejemplo, es uno de los ejemplos que ha surgido desde el gremio de lo que es la moda, imagen y belleza, que decidieron unirse para de esa forma, como colectivo, darse a conocer a nivel del público insular. Y yo creo que son iniciativas que hay que potenciar y por eso siempre estamos trabajando en ello, porque es, individualmente es más difícil llegar a conseguir lo que el colectivo se está consiguiendo. Es un acto que, como bien digo yo siempre, han confiado en la asociación para que lo desarrollemos y para nosotros desde la Junta Directiva es un honor que ver la unidad y el apoyo entre ellos de todo el gremio. O sea, están que a la más mínima se están todo el mundo apoyando, todo el mundo solucionando, surgen problemas y en 20 minutos yo pongo esto, yo ayudo en esto, yo colaboro en lo otro. O sea, es un equipo que es espléndido trabajar con ellos. ¿Y por qué Valsimagen? ¿Por qué este sector? El sector porque fue todo empezó con que nosotros hacíamos una muestra de un cambio de imagen en la feria empresarial que se realiza en noviembre. Todos los años en noviembre tenemos una feria empresarial y se hacía un cambio de imagen. Las empresas del sector, que no es el mío particularmente, yo trabajo en otro sector, tenían un trabajo de toda una mañana para lo que era un cambio de imagen que se veía reflejado en un pase de 5 minutos o algo así. Entonces propusieron de por qué no se hacía un acto específico de lo que ellos podían presentar y exponer al público, ya que es muy importante de que la gente, aunque somos del medio rural, los profesionales como Adela aquí y los otros compañeros que están en el acto, están todo el año preparándose para estar al día en lo que son las últimas tendencias. O sea, si ellos no se prepararan en ese trabajo, cuando saliera la tendencia estarían atrasados en el mercado, pero no, ellos están... No van atrás de la guagua, ellos van adelante con el chofer. Y eso es muy importante. Y además que hayan querido dárselo a conocer a la gente. O sea, que somos de Valsequillo, que somos de medio rural, pero que aquí estamos viajando, actualizándonos, haciendo cursos y estamos a la última. O sea, en Valsequillo puedes encontrar la última tendencia sin ningún tipo de problema. Adela, tú representas a ese amplio colectivo que pues se dará a conocer en esa segunda muestra, ¿un total de cuántos profesionales? Somos 2 empresas las que estamos participando. 2 empresas que en un municipio como Valsequillo son muchas. Sí,
que pudieran parecer pocas, pero que en un municipio, pues como digo, como Valsequillo, pues son muchas, todos relacionados con la moda y con la imagen. Sí. Pero el ciudadano, el visitante que vaya el 22 de abril al Teatro Jacinto Suárez Martel, ¿qué puede encontrar este año? El que fue el año pasado, pues se podrá hacer una imagen, pero el que no haya podido ir, para que se haga una idea. Este año queremos hacer un recorrido por las distintas épocas para ver cómo ha evolucionado la moda, tanto el maquillaje como la ropa, los peinados. Queremos hacer una tendencia de eso y luego basarnos sobre todo en lo que cada empresa pues quiere promocionar. Pero hacemos un recorrido sobre eso. Van a haber distintos modelos, distintas actuaciones de música y alguna que otra sorpresita. Y ese recorrido lo harán, lo expondrán, me imagino, a través de un desfile. Exacto, sí, van a pasar pues 12 modelos. Será interesante entonces tanto para la gente joven como para la no tan joven. Exacto, sí, porque por ejemplo la gente que vivió los años 60 pues verán un poco reflejado lo que era el maquillaje y el peinado. Un será nostálgico. La moda. Exacto, aunque siempre tendemos a hacer un poco también lo que es lo que es la moda actual. Vale, se hace un recorrido, pero siempre al final lo que queremos es vender las últimas novedades que tenemos en el mercado. Eso en cuanto a producto, porque al final todo es cíclico, creo yo, y ahí me imagino que ustedes sabrán más que yo, pero que las tendencias al final, casi se repiten. Sí, sí. En la moda siempre se va siempre de atrás hacia adelante, vamos. Sabes que en los años 60 pues había un estilo de maquillaje, un estilo de peinado, pues que a veces tú lo ves la ropa que tú te ponías hace los 60, 70 y que ahora mismo está otra vez de moda. Lo que sí evolucionan quizás pues son los productos o lo que componen esos productos, sí, porque se va investigando, evidentemente. Sí. Esas dos empresas expondrán, venderán, ¿cómo se ha organizado esta muestra? ¿Será solo exhibición y muestra o también venta? No, solo exhibición y muestra. Habrá un vídeo donde cada empresa nos vamos a promocionar, donde vamos a decir a qué nos dedicamos y qué es lo que ofrecemos al público en general. Y luego, pues cada modelo pues estará peinada, vestida y maquillada por diferentes empresas. Los profesionales de peluquería, de moda, de estética y demás harán su trabajo y se expondrán, pero la persona que esté interesada podrá recabar allí la información y posteriormente ponerse en contacto con la empresa. Esa es la idea que yo me hago, ¿es así? Sí, exactamente, exactamente. También recalcar que es importante, o yo creo que es un valor muy importante para ese estilo, no solo un valor, sino una seña de identidad, que los modelos son los clientes de los establecimientos, no son profesionales. Ajá. O sea, eso hace un vínculo entre modelo y empresa, donde la empresa confía en su imagen, en su cliente, y el cliente está orgulloso de ser el representante de esa empresa en esa pasarela. Por lo tanto, y que todo esa queda sinergia en el municipio. Yo creo que es muy de valorar. Por supuesto, y que todo queda en el municipio también. Sin perder de vista el que si llega alguien de fuera, pues que sepa que un producto determinado, un profesional determinado, si le gusta o pues lo puede conseguir. Exacto. Lo puede conseguir ahí, por supuesto. En cuanto al programa, a las actividades, algo más que se quiera destacar, que se pueda adelantar, porque ya Adela destacaba que había sorpresa, que está claro que de ahí no va a pasar y no va a adelantar nada. Sí, la verdad es que hay algunas sorpresitas que no se pueden adelantar aún, pero sí va a ser un acto, yo creo que donde se va a ver el tema de la unidad del gremio, va a ser nostálgico porque vamos a ver distintas décadas y vamos, lo que se podría adelantar es que podemos ver cómo ha evolucionado lo que es una peluquería en los años 60 ahora, se va a ver. Y nada, poco más, porque si no, si lo decimos todo aquí, la gente no va a ir a ver el acto. No va. A las 8:30, entrada libre y gratuita. Sí. Podrá acudir toda la persona que lo desee, me imagino, entonces. Sí, sin problema. Porque para eso, pues bueno, la entrada es libre y gratuita. Esto para el municipio, me imagino, contará con el respaldo de otras instituciones, de otros organismos y entidades. Sí, nosotros tenemos el apoyo de lo que es el tema del Ayuntamiento de Valsequillo, que siempre ha estado apoyando las iniciativas de la asociación.
y al igual que desde Cabildo, desde la Consejería de Industria y Comercio, que también la asociación recibe apoyo lo que es económico y también a la hora de gestionar los actos, pues tenemos apoyo desde la Consejería de Industria y Comercio. Porque esto supone también, en cierto modo, un revulsivo y también un empuje para la actividad empresarial y comercial del municipio. Y ahí, Iván, quizás me puede ayudar un poquito más. Sí, de hecho es que uno de los valores que se puso, y por otro valor por el que se repite la edición, es porque los comercios participantes en la primera edición no te lo podemos cuantificar en euros porque son datos personales de cada empresa. Entonces, uh-huh. Eso ahí no podíamos entrar. Pero sí es verdad que ellos te dicen que les ha llegado un público nuevo. Y muchas veces ha llegado público que no es ni de Valsequillo. O sea que, por lo tanto, eso hace que este acto sea esa publicidad importante. Funcionó, por sí, lo menos. Sí, o sea que, y que la gente, es que la gente tiene muchas veces, perdona que haga el hincapié, pero porque como somos de un medio rural, ¿a qué voy a ir a comprarme yo un traje a Valsequillo? A Valsequillo. Que es un pueblo ahí, papas y millo, como decimos nosotros. No, señores, tenemos... Además de las papas, el millo, las fresas y demás. Por eso hacía hincapié al principio, no sé si lo recuerdan, que es un municipio activo, un municipio muy dinámico, porque cada vez se escucha más que van organizando muchísimas actividades, y no solo las relacionadas con el sector primario, sino que son muchísimas iniciativas las que se ponen en marcha, y hablando de 12 empresas relacionadas con un solo sector, no controlo las cifras, pero creo que son muchas, Iván. Sí, dentro de la asociación están en torno al 25% de los asociados, pues somos unos 70 y algo, entonces están ahí 2%, sí, unos 20% son las empresas que participan, dentro de lo que son las empresas asociadas a la asociación. Las empresas asociadas son 70 y algo. 71, 72. Pero que ya sigue siendo bastante en Valsequillo, ¿no? Sí, de 149 que conforma el censo que nosotros manejamos, uh-huh. 71 y 72 están asociadas a Tajinasta Sur. Pues bueno, ese es el valor positivo, pero más positivo aún es que se cumplió el objetivo y el éxito de participación en esta segunda muestra de profesionales de la moda y de la imagen de Valsequillo, y que eso redundó también positivamente pues, en beneficios para los profesionales que tanto esfuerzo y tanto trabajo realizaron. Prácticamente no queda tiempo para más. Yo no sé si quieren añadir alguna cosa más con respecto a esta actividad, pero si no, pues el tiempo es para ustedes para que inviten una vez más a la ciudadanía que participe. Bueno, pues eso, que está todo el mundo invitado, que la entrada es libre y gratuita y que nos encantaría verlos esa noche allí disfrutando con todo lo que se va a hacer en el acto, tanto los pases de modelo como las actuaciones, que también decir que todos los que actúan son chicos de Valsequillo, son los cantantes y los músicos son de Valsequillo. El sábado 22 de abril, este sábado, o sea, a las 8:30 de la tarde en el Teatro Jacinto Suárez Martel. Dicho queda, invitados quedan también por parte de ustedes. Adela, Iván, Adela, muchísimas gracias por estar en este programa para darnos a conocer los detalles de esta actividad, los que se han podido dar a conocer. El resto hay que ir allí para conocerlo. Muchísimas gracias y que gracias todo salga bien, por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora, pues vamos a, en los próximos minutos, vamos a conocer un poquito más de cerca al artista, al cantante Pitingo, que hace algunos días visitaba la isla de Gran Canaria para ofrecer un concierto en el auditorio, en el Teatro Auditorio de Agüimes. El compañero Miguel Heredia estuvo ahí. Claro que sí, señoras y señores, el Teatro Auditorio de la Villa Episcopal de Agüimes, y nosotros nos encontramos en Camerinos con Antonio Álvarez Vélez, más conocido como Pitingo. Un atrevido, señores, un atrevido del siglo XX y XXI, y les voy a explicar por qué. Porque hace muchísimos años, un señor que se llamaba Luis, le llamaban el Cíngaro, y él se había atrevido a combinar lo que era el flamenco con el jazz. Posteriormente salió un gran grupo que se llamaba Ketama, y también ellos hicieron una gran mezcla, pero el que ha conseguido el soul con el flamenco y que eso sea el significado o el sinónimo del duende en el flamenco ha sido Antonio Álvarez Vélez, Pitingo. Pitingo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Nosotros encantadísimo, Antonio, de poder tenerte con nosotros en los micrófonos, en este caso de directo contigo de este canal televisión. Bienvenido a nuestra tierra, Canarias. Gracias.
Y nos gustaría que nos comentes, Antonio, un poquito, ¿en qué momento surge esa chispa? ¿En qué momento surge esa idea de fusionar este estilo? Pues mira, desde chiquitito, yo tenía 8 o 9 años, yo vivía en Ayamonte, en un pueblo de Huelva, en un barrio que le dicen el Lian Champó, un barrio que ahora es la Avenida Guadiana, era un barrio muy pobre. Y bueno, en mi casa, pues mi madre, todo el mundo, por parte de mi madre son gitanos, ¿no? Por parte de mi padre no son gitanos, yo soy mestizo. Pero bueno, yo me he criado con la familia de mi madre. Y entonces, pues en mi casa se ha escuchado siempre el flamenco tradicional que escuchábamos nosotros los gitanos, ¿no? Y también el folclore de la tierra, el fandango de Huelva y las cosas de allí de la tierra. Pero con 9 años escuché cantar a Aretha Franklin y me cambió la vida, la verdad, porque ya luego empecé a escuchar a Ray Charles, a Marvin Gaye, a Otis Redding, a Chaka Khan, Whitney Houston, Lauryn Hill, yo qué sé, infinidad, ¿no? Y los que van llegando, ¿no? Sam Moore de Sam Cooke. Y claro, yo decía, digo, yo al principio no sabía ni siquiera cómo eran las caras, ni si eran gente afroamericana, ni negra, ni nada. Yo sabía que cantaban muy bien. Y entonces en un mercado reconocí las cintas que yo escuchaba, los cassettes, porque eran cassettes grabados. Y entonces ya le dije, ¿me puede enseñar las caras de esta persona que canta? Ya vi que era Aretha Franklin y que era negra, ¿no? Ya me empezó a enseñar a todos y todos eran negros. Y digo, coño, ellos tienen algo especial en la voz, ¿no? Porque entonces en mi tierra no había gente afroamericana, ¿no? Como ahora que hay mucha mezcla de culturas. Y entonces empecé a escucharlos a todos y hacerlo de una manera, a imitarlo, los feels o los giros, mezclándolos con el flamenco sin darme cuenta, ¿no? Pero desde muy chico, tenía 9 años, con 14 años ya empecé a hacer gospel, hice las pruebas a un coro de gospel americano en la base de Torrejón de Madrid, que había una iglesia batista y ahí estaban todos ellos, y yo me metí dentro a cantar gospel y me quedé ahí, y el único, digamos, que no era negro era yo, ¿no? Y aprendí mucho de todos ellos. Pues haciendo quizás ese refrán, honor a ese refrán que dice gitanitos y morenos son los haces del compás, Antonio Pitingo. Antonio Pitingo nos ha mostrado un poquito, bueno, cuáles han sido sus iconos referentes en el mundo del soul americano, pero del soul internacional principalmente. Pero sí nos gustaría conocer, Antonio, un poquito, bueno, cuáles han sido tus iconos referentes dentro del mundo del flamenco. Muchísimo, desde los años 40, La Niña Los Peines, Tomás Pavón, Juanito Mojama, que también encima es familiar nuestro, ya lejano, ya antepasado, digamos. Juanito Mojama, luego me gustaba Terremoto, La Paquera de Jerez, Camarón, Enrique Morente, me gustaba, me gustan de hoy La Macanita, me gusta Los Moneos, me gusta también Miguel Poveda, me gusta también Arcángel, me gusta Estrella Morente, me gusta todo. Payo y gitano, es decir, todos aportan algo a la música. Y lo que debemos hacer es aprender todo de todo. Porque cuando decimos los gitanos cantan mejor, pero no es que canten mejor, es una manera diferente de sentir. ¿Me entiendes? Pero no cantamos ni mejor ni peor. El payo o la persona no gitana, no me gusta tampoco llamarlo payo, la persona no gitana que aprende desde chico es tan convincente como un gitano. Exactamente igual. Y son maneras diferentes de sentir. Yo te lo digo porque yo tengo las dos partes. Claro. Por parte de mi madre, tiene mucho arte, pero por parte de mi padre también canta muy bien. Son fandangueros, bueno. Tienen la voz mucha velocidad, que quizás yo de ahí he cogido yo el tema de los giros, la velocidad, claro. Y la parte ya del soniquete y de la forma, de la gracia, eso pues forma parte de la vida del gitano, ¿no? Desde chiquitito, porque de chiquitito están ya, ¡pau! Claro, te digo, porque yo a mi niño, que tiene 5 años, pues ya canta popularía, ya me baila popularía, ya le estoy poniendo sus primeras letras por soleá, ya le está escuchando también a Whitney Houston, a Aretha Franklin, ya imita los giros, poquito a poco. Y bueno, eso son vivencias. Todo el que tiene una vivencia de chiquitito, eso se transmite luego de mayor. Y por supuesto ya los niños ya están más preparados porque ya desde chiquitito están con el inglés, cosa que nosotros no, esto es imposible, ¿no? Yo he tenido que aprender a fuerza de mucho tiempo, de viajar mucho, pero ya mi niño con 5 años habla inglés perfectamente, por ejemplo. Antonio, una de las cosas que a nosotros pues, nos hace muchísima ilusión poder conocer, sabemos de tu trayectoria internacional, de tu éxito dentro de este flamenco que es considerado patrimonio de la humanidad. Antonio, ¿una canción preferida? Hay muchas. ¿De gitano?
la que quieras. Tu canción preferida. Mi canción preferida. Es que hay muchas. Es que me lo pones difícil, ¿eh, primo? Bueno, pues mira, canciones preferidas. Me gusta mucho una de Whitney Houston que es I Have Nothing. Ya no queda nada, no tengo nada. Me gusta también Viviré de Camarón, brutal. Y luego hay otra canción también que me gusta mucho que es de Kim Burrell y de Whitney Houston también, que son, es una corista de gospel, quizás para mí la mejor que hay ahora mismo, la mejor o por lo menos para mí, me lo parece, que es I Look to You, que es una canción dedicada a Dios, que dice que solo te miro a ti. ¿No? Y entonces, pues, son quizás mis tres canciones que me hacen llorar, la verdad. Pues ya ven ustedes, esto es lo que hemos podido recopilar en estos instantes, en estos momentos breves, al espectáculo que ofrece aquí en el Auditorio de Agüime Antonio Álvarez Vélez Pitingo. Antonio, simplemente nos queremos quedar con una frase tuya, una frase que en definitiva queremos resumir esa filosofía de vida que te mueve a vivir cada día, a salir adelante, pero principalmente a cantarle a la vida, al amor, a la sociedad, a todo. Una frase con la cual podamos identificarte desde tu interior hacia tu proyección al mundo, a la vida. Pues yo creo que intentar conocernos todos lo mejor posible para así respetarnos. Ya está. Pues nosotros, en función de lo que ha dicho, hemos traído un pequeño detallito. A ver si Rocío, la asistente que tenemos hoy aquí, nos va a traer el regalito que tenemos para Antonio. Es una pequeña pulsera del municipio de Ingenio, que la pulsera dice: Ingenio apuesta por querernos bien. Es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Y seguimos con música, pero antes, y según nos han podido adelantar también Adela e Iván, dentro de esa segunda muestra de profesionales de la moda y de la imagen de Valsequillo, se realizará un sorteo entre todos los clientes de esas empresas que han estado repartiendo boletos entre todas las personas por su fidelidad y que han realizado sus compras en estos últimos meses. Pues ese sorteo se realizará también en el marco de la celebración de esta segunda muestra de profesionales de la moda y de la imagen de Valsequillo el próximo sábado, día 22. Y como decía, seguimos con música, porque ahora nos vamos a conocer un poquito mejor, pero sobre todo vamos a saber qué es lo que hace, pero sobre todo cómo toca, el joven músico Adrián Nuez. Y lo hacemos gracias a este reportaje del compañero Oliver Caballero. Nosotros nos acercamos hasta la Escuela de Música Manolito Sánchez de aquí de la Villa de Ingenio. Queremos compartir hoy pues unos minutitos con un joven, además promesa del mundo de la guitarra, de la música, Adrián Nuez Vera, que a sus 8 años comenzó a ir rascando poco a poco la guitarra. De rascarla tanto, pues ha llegado a obtener incluso importantes premios ya en concursos de reconocido prestigio y sobre todo en la actualidad está incluso cursando sus estudios en el Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy estamos con él aquí en la Escuela de Música de la Villa de Ingenio. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros con tu gran amiga, ¿no? La guitarra. Sí. Estoy en lo cierto, a los 8 años empezaste tú a ir rascando, ¿no? A ir descubriendo un poquito la guitarra, ¿no? ¿Cómo fue todo tu comienzo? Pues para Reyes quería como regalo este instrumento, no sé por qué, pero me gustaba. Siempre te gustó la guitarra, ¿no? El sonido que desprendía de ella y demás. Sí, disfruto oyéndola. ¿Y
¿Cuándo empezaste realmente a tocar la guitarra y de qué forma? ¿Con quién? Inicié mis estudios guitarrísticos con el profesor Agapito Umpierre en la Escuela de Música de Santa Lucía. Luego proseguí con Manolo Mato y paralelamente estuve 2 años con Blas Sánchez de aquí de Ingenio. O sea que has sido también alumno de uno de los grandes, como estaba mencionando Adrián, Blas Sánchez, estuviste aquí con él en el municipio de Ingenio y de ahí pues has ido participando también en distintos concursos, Adrián, que por aquí podemos ver incluso el más reciente fue el pasado mes de diciembre en Galdar, ¿no? Sí, ese en concreto es un concierto en el casino, una asociación en Galdar. Has estado en Fuerteventura, incluso en la geografía peninsular, has estado ya en Alicante, en Barcelona. Cuéntame qué tal ha sido un poquito de esa participación en los concursos. Pues he obtenido premios en los que he participado y no solo es el hecho de obtener un reconocimiento, sino pues conocer compañeros nuevos que hagan lo mismo que tú, profesores, y mostrar tu talento en público. Bueno, ahora mismo, hoy por hoy, estás en el conservatorio. Llevas ya 2 años cursando en el conservatorio. Realmente, ahora sí que muestras más. Es un momento en tu vida en el que muestras más tu pasión por la guitarra y tienes decidido, tienes claro hacia dónde quieres seguir con ella, ¿no? Yo intentaré seguir los máximos años que pueda. Quiero cursar el superior también en el conservatorio. Bueno, y realmente cuénteme, porque decíamos que bueno, has pasado por las manos de Blas Sánchez, has estado también en la escuela, en el Ateneo, abajo en la escuela de Santa Lucía, en vecindario, y bueno, ahora en el conservatorio, pero ¿realmente a qué aspiras en un futuro, Adrián? Pues quiero seguir formándome y no sé si viviré de esto, pero creo que en el futuro pues me servirá bastante. ¿Estás convencido que la guitarra quieres emplearla como elemento también de cara a un futuro, no? Bueno, y enseguida vamos a escucharte, como decíamos, porque Adrián, ya lo de ustedes con 14 años, es un auténtico guitarrista, se lo garantizo, lo vamos a poder demostrar enseguida, pero realmente me sorprende incluso que hayas participado ya en concursos ya con un nivel bastante avanzado, ¿no? Y con tan poca edad. ¿Cómo has visto el nivel por parte de otras personas que han estado contigo también en este tipo de concursos, de certámenes? Pues creo que el nivel es bastante alto, se ve que trabajan mucho los que participan. ¿Tienes algún icono referente en el mundo de la música, en particular de la guitarra, Adrián? ¿Algún ídolo por tu parte? Un señor que se llama David Russell o John Williams, son guitarristas famosos. Son tus ídolos, ¿no? Digámoslo así, tus iconos referentes. Bueno, ¿y qué pieza nos vas a interpretar a continuación para los televidentes de este canal, para el programa Directo Contigo? Porque hemos querido hoy apostar directamente contigo hoy para escucharte, pero tienes algo preparado para nosotros, ¿no? Sí, el ausente y rítmico canario de Blas Sánchez. Sí, de nuestro maestro ingeniense, compositor, músico Blas Sánchez. ¿Qué te parece si te escuchamos un poquito, Adrián? Vale. Yo te deseo lo mejor, pero antes vamos a ofrecerles, le vamos a deleitar con esta pieza musical que nos va a ofrecer Adrián Nuez, con tan solo 14 años, hoy con nosotros desde la Escuela de Música Obdulia, aquí en la Villa de Ingenio. Thank you.
Hoy hemos podido conocer mejor a Adrián Nuez, el joven guitarrista, y también, por supuesto, a uno de esos jóvenes genios y músicos que da nuestra tierra canaria. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les esperamos mañana miércoles a partir de las 12 en punto del mediodía con más asuntos. Si lo desean, nos volvemos a encontrar mañana. Que ustedes disfruten de este día. Adiós. Directo contigo.